El infierno y el cielo están dentro de ti. Las puertas están muy cerca. Con la mano derecha puedes abrir una, con la mano izquierda puedes abrir la otra. Solo con un cambio en tu mente tu ser se transforma, del cielo al infierno y del infierno al cielo. Esto ocurre continuamente. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que siempre que estás inconsciente, siempre que actúas inconscientemente, sin presencia, estás en el infierno. Siempre que estás consciente, siempre que actúas con plena conciencia, estás en el cielo. Si esta conciencia se vuelve tan integrada, tan consolidada, que nunca la pierdes, no hay infierno para ti. Trae un poco más de conciencia a tu existencia. Cada acto debe ser hecho menos automáticamente de lo que lo has estado haciendo hasta ahora, y tú tienes la clave. Si estás caminando, no camines como un robot. No sigas caminando como has caminado siempre, no lo hagas mecánicamente. Trae un poco de conciencia a ello, hazlo más despacio, deja que cada paso sea dado en plena conciencia. Buda solía decir a sus discípulos que cuando levantes el pie izquierdo, profundamente en tu interior digas izquierdo. Cuando levantes el pie derecho, profundamente en tu interior di derecho. Primero dilo, de modo que te familiarices con este nuevo proceso. Después despacio, despacio deja que las palabras desaparezcan. Recuerda solo, izquierdo, derecho. Pruébalo en actos pequeños. No se supone que hagas grandes cosas. Comer, tomar un baño, nadar, caminar, hablar, escuchar, cocinar tu comida, lavar tu ropa. Desautomatiza los procesos. Recuerda la palabra desautomatización. En eso consiste todo el secreto de volverse consciente. La mente es un robot. El robot tiene su utilidad. Esta es la forma como funciona la mente. Aprendes algo. Cuando lo aprendes, al comienzo eres consciente. Por ejemplo, si aprendes a nadar estás muy alerta, porque la vida está en peligro. Si aprendes a manejar un carro estás muy alerta. Tienes que estar alerta. Tienes que tener cuidado de muchas cosas, el volante, la carretera, la gente que pasa, el acelerador, el freno, el embrague. Tienes que estar consciente de todo. Hay tantas cosas que recordar, y estás nervioso, y es peligroso cometer un error. Es tan peligroso que por eso tienes que mantenerte alerta. Pero en el momento en que has aprendido a manejar, esta conciencia no será necesaria. Entonces la parte robot de tu mente tomará la rienda. Esto es lo que llamamos aprender. Aprender algo significa que se ha transferido de la conciencia al robot. De eso se trata aprender. Una vez que has aprendido una cosa ya no forma parte de lo consciente, se ha enviado al inconsciente. Ahora el inconsciente puede hacerlo. Tu conciencia está libre para aprender otra cosa. Esto en sí mismo es tremendamente significativo. De lo contrario permanecerás aprendiendo una sola cosa toda la vida. La mente es un gran sirviente, una gran computadora. Utilízalo, pero recuerda que no debería dominarte. Recuerda que deberías seguir siendo capaz de ser consciente, que no debería poseerte totalmente, que no debería volverse el todo, que se debería dejar una puerta abierta desde donde puedas salir del robot. Este abrir la puerta se llama meditación. Pero recuerda, el robot es tan hábil que incluso puede tomar la meditación bajo su control. Una vez que la has aprendido, la mente dice, ahora no necesitas preocuparte de ello, soy capaz de hacerlo. Lo haré, déjamelo a mí. Y la mente es habilidosa. Es una máquina muy hermosa, funciona bien. De hecho, toda nuestra ciencia, junto con todo nuestro supuesto progreso en el conocimiento, no ha sido capaz todavía de crear algo tan sofisticado como la mente humana. Las mayores computadoras que existen son todavía rudimentarias comparadas con la mente. La mente es sencillamente un milagro. Pero cuando algo es tan poderoso, hay un peligro en ello. Puedes ser hipnotizado tanto por ella y su poder que puedes perder tu espíritu. Si has olvidado completamente cómo ser consciente, entonces has creado el ego. El ego es el estado de suprema inconsciencia. La mente ha tomado posesión de todo tu ser, se ha extendido como un cáncer por ti, nada queda fuera. El ego es el cáncer de lo interno, el cáncer del espíritu. Y el único remedio, digo, es la meditación. Entonces empiezas a reclamar algunos territorios de la mente.
y el proceso es difícil pero estimulante, el proceso es difícil pero embelesador, el proceso es difícil pero retador, emocionante. Traerá una nueva alegría a tu vida. Cuando reclamas territorio al robot, te sorprenderás de que te estás convirtiendo en una persona completamente nueva, de que tu ser está renovado, de que este es un nuevo nacimiento. Y te sorprenderás de que tus ojos ven más, tus oídos oyen más, tus manos tocan más, tu cuerpo sienta más, tu corazón ama más, todo se vuelve más. Y más, no solo en el sentido de cantidad, sino en el sentido de calidad también. Tú no solo ves más árboles, ves los árboles más profundamente. El verde de los árboles se vuelve más verde, no solo eso, sino que se vuelve luminoso. No solo eso, sino que el árbol empieza a tener una individualidad propia. No solo eso, sino que puedes tener una comunión con la existencia ahora. Y cuantos más territorios son reclamados, más y más tu vida se vuelve psicodélica y colorida. Eres entonces un arco iris, todo el espectro, todas las notas de la música, toda la octava. Tu vida se vuelve más rica, multidimensional, tiene profundidad, tiene altura, tiene valles tremendamente hermosos y tremendamente hermosas cumbres iluminadas por el sol. Empiezas a expandirte. Según reclamas partes al robot, empiezas a volverte vivo. Por primera vez te enciendes. Este es el milagro de la meditación. Esto es algo que no debe perderse. La conciencia tiene que ser desarrollada. Es solo una semilla en ti, puede convertirse en un árbol. Y dos cosas ayudarán. Una es el examen y la otra la investigación. Examen quiere decir, nunca permitas que nada pase por tu mente sin observarlo minuciosamente. Se asegura que Sócrates dijo que la vida no tiene valor si no la has vivido a través del examen. Una vida no examinada es una vida sin valor. El examen es el primer paso. Volverse alerta a lo que pasa por tu mente. Y hay tráfico constante, tantos pensamientos, tantos deseos, tantos sueños pasan. Tienes que estar vigilante, tienes que examinar cada cosa que pasa por la mente. Ni un solo pensamiento debería pasar inadvertido, porque eso significa que estabas dormido. Vuélvete más y más atento. Y el segundo paso es la investigación. Primero observa, examina, y después empieza a mirar las raíces. ¿Por qué determinada cosa ocurre una y otra vez? Te enfadas una y otra vez. El examen te mostrará simplemente que la ira viene y va. La investigación te mostrará las raíces de la ira, de dónde viene, porque puede ser, es casi siempre así, que la ira sea solo un síntoma de otra cosa, que está escondida. Puede ser tu ego que se siente herido y tú te enfadas, pero el ego mantiene escondiéndose bajo tierra. Es como las raíces de los árboles. Ves el follaje, pero no ves las raíces. Por el examen verás el árbol, por la investigación verás las raíces. Y solo viendo las raíces es posible una transformación. Trae las raíces a la luz y el árbol empieza a morir. Si puedes encontrar la raíz de tu ira, te sorprenderá ver que la ira empieza a desaparecer. Si puedes encontrar la raíz de tu tristeza, te sorprenderás de nuevo. Primero examina lo que está constantemente ahí en tu mente, lo que se repite una y otra vez. No tienes muchos pensamientos. Si examinas minuciosamente verás que solo tienes unos cuantos pensamientos repetidos una y otra vez, quizá con formas nuevas, con colores nuevos, con vestidos nuevos, con máscaras nuevas, pero solo tienes unos cuantos pensamientos. Y si lo analizas detalladamente, te sorprenderás. Tienes un pensamiento básico. Gurdjieff solía decir a sus discípulos, primero descubre tu característica principal. Y cada persona tiene una característica principal, puede ser la avidez, puede ser la ira, puede ser el sexo, los celos, puede ser alguna otra cosa. Descubre cuál es la característica principal, cuál es el centro alrededor del cual todos tus pensamientos y humores se mueven. Si puedes encontrar el centro, has encontrado la raíz. Y el milagro es que una vez se encuentra la raíz no necesitas cortarla, es cortada en el mismo hecho de encontrarla. Este es el secreto interno de la transformación. Observa, una y otra vez te pones triste. De repente, de la nada todo iba bien, y algo hace clic y te pones triste. Y de nuevo se ha ido, y por la noche está de vuelta, y así sucesivamente. ¿Por qué ocurre esto? Primero examina, después investiga. Por el examen y la investigación la cualidad llamada conciencia nacerá en ti.
Una vez que la conciencia está ahí, tienes la espada que puede cortar todas las raíces de todas las enfermedades. Y una vez que la conciencia ha nacido, lentamente vas saliendo del pasado y del futuro y entrando en el presente. Te vas volviendo más presente al presente. Estás llegando a un tipo de presencia que no estuvo nunca ahí. Estás volviéndote luminoso. Y en esta presencia, cuando puedes sentir el momento pasando, todos tus sentidos se volverán tan puros, tan sensibles, tan sensuales, tan alerta y vivos, que toda la vida tomará una nueva intensidad. Alcanzarás un gran deleite. El mundo será el mismo y sin embargo no el mismo. Los árboles se verán más verdes, las rosas más rosadas, las personas más vivas, más hermosas, el mismo mundo, y los guijarros en la costa empiezan a parecer diamantes y esmeraldas. Cuando la conciencia está muy, muy profundamente enraizada, cuando estás presente en el presente, alcanzas una visión psicodélica de la vida. Por eso los místicos hablan de tanta belleza, y tú no la encuentras. Los místicos hablan de que ocurre una inmensa celebración, y tú no ves ninguna celebración en ninguna parte. Los místicos hablan de gran música, pero tú no oyes ninguna música. Y los místicos tienen razón, una música grandiosa pasa ante ti, pero tú estás sordo. Hay gran belleza por todas partes, pero tú estás ciego. Toda la existencia está celebrando este momento. La existencia es celebración. Conciencia significa que cualquier cosa que esté ocurriendo en el momento está ocurriendo con completa conciencia. Tú estás presente ahí. Si estás presente cuando la ira está ocurriendo, la ira no puede ocurrir. Puede ocurrir solo cuando estás dormido. Cuando estás presente, inmediato, la transformación comienza en tu ser, porque cuando estás presente, consciente, muchas cosas simplemente no son posibles. Todo lo que se llama pecado no es posible si estás consciente. Así pues, de hecho, solo hay un pecado y es la inconsciencia. La palabra original pecado significa pasar por alto, estar ausente. La raíz hebrea para la palabra pecado significa pasar por alto, perderse algo. Existe en algunas palabras inglesas: misconduct, misbehavior, mala conducta. Pasar por alto o perderse significa no estar ahí, hacer algo sin estar presente ahí, este es el único pecado. Y la única virtud. Mientras estás haciendo algo estás completamente alerta, lo que Gurdjieff llama recordarse a sí mismo, lo que Buda llama estar correctamente atento, lo que Krishnamurti llama conciencia. Estar ahí. Eso es todo lo que se necesita, nada más. No necesitas cambiar nada, e incluso si tratas de cambiar no puedes. Has estado tratando de cambiar muchas cosas en ti. ¿Lo has logrado? ¿Cuántas veces has decidido no estar enfadado de nuevo? ¿Qué ocurrió con tu decisión? Cuando llega el momento estás de nuevo en la misma trampa. Te enfadas, y cuando ha pasado la ira, de nuevo te arrepientes. Se ha convertido en un círculo vicioso. Cometes un acto de ira y después te arrepientes, entonces estás listo de nuevo para cometerlo. Recuerda, incluso mientras estás arrepintiéndote no estás ahí. Este arrepentimiento es también parte del pecado. Por eso nada pasa. Continúas intentando e intentando y tomas muchas decisiones y haces muchos votos, pero nada ocurre, continúas siendo el mismo. Eres exactamente el mismo que cuando naciste, ni siquiera un ligero cambio ha ocurrido en ti. No que no lo hayas intentado, no que no hayas tratado suficiente, has tratado y tratado y tratado y fracasas, porque no es una cuestión de esfuerzo. Más esfuerzo no ayudará. Es una cuestión de estar alerta, no de hacer esfuerzo. Si estás alerta, muchas cosas sencillamente caen, no necesitas soltarlas. En la conciencia ciertas cosas no son posibles. Y esta es mi definición, no hay otro criterio. No puedes enamorarte si estás consciente, entonces enamorarse es un pecado. Puedes amar pero no será como una caída, será un elevarse. ¿Por qué usamos la expresión caer en el amor? Es una caída, estás cayendo, no te estás elevando. Cuando eres consciente, caer no es posible, ni siquiera en el amor. No es posible, es sencillamente no posible. Con conciencia, es imposible, te elevas en el amor. Y elevarse en el amor es un fenómeno totalmente diferente de caer en el amor. Caer en el amor es un estado de sueño. Por eso puedes verlo en los ojos de las personas que están enamoradas, como si estuvieran más dormidas que las demás, intoxicadas, soñando.
puedes verlo en sus ojos porque sus ojos están soñolientos. Las personas que se elevan en el amor son totalmente diferentes. Puedes ver que ya no están en un sueño, están enfrentando la realidad y creciendo a través de ella. Cayendo en el amor permaneces niño, elevándote en el amor maduras. Y, poco a poco, el amor se convierte no en una relación, se vuelve un estado de tu ser. Entonces no se trata de que amas esto y no amas aquello, no, eres sencillamente amor. Quien quiera que se te aproxime, compartes con él. Cualquier cosa que esté ocurriendo, le das tu amor. Tocas una piedra y la tocas como si estuvieras tocando el cuerpo de tu amado. Miras un árbol y lo miras como si estuvieras mirando la cara de tu amada. Se convierte en un estado del ser. No es que estés enamorado, eres amor. Esto es elevarse, no es caer. El amor es hermoso cuando te elevas por medio de él, y el amor se vuelve sucio y feo cuando caes por medio de él. Y tarde o temprano descubrirás que es venenoso, se vuelve una esclavitud. Has sido atrapado en él, tu libertad ha sido aplastada. Tus alas han sido cortadas. Ahora ya no eres libre. Al enamorarte te conviertes en una posesión. Posees y permites a otro que te posea. Te conviertes en una cosa, y tratas de convertir a la otra persona de la que te has enamorado, en una cosa. Observa a un esposo y una esposa. Ambos se han vuelto como cosas, ya no son personas. Ambos están tratando de poseer al otro. Solo las cosas pueden ser poseídas, las personas nunca. ¿Cómo puedes poseer a una persona? ¿Cómo puedes dominar a una persona? ¿Cómo puedes convertir a una persona en una posesión? Imposible. Pero el esposo está tratando de poseer a la esposa. La esposa está intentando lo mismo. Entonces ocurre un choque, entonces ambos se vuelven básicamente enemigos. Entonces son mutuamente destructivos. Esto ya no es amor. De hecho, cuando posees a una persona, odias, destruyes, matas. Eres un asesino. El amor debería dar libertad. El amor es libertad. El amor hará al ser amado cada vez más libre, el amor dará alas, y el amor abrirá el vasto cielo. No puede volverse una prisión, una cerca. Pero ese amor no lo conoces porque eso ocurre solo cuando hay conciencia. Tú conoces un amor que es pecado, porque surge del sueño. Y eso es así para todo lo que haces. Incluso si tratas de hacer algo bueno, haces daño. Mira a los benefactores. Siempre hacen daño, son las personas más dañinas del mundo. Reformadores sociales, los llamados revolucionarios, son la gente más dañina. Pero es difícil ver dónde está su perjuicio porque son muy buena gente, siempre están haciendo bien a los demás, esta es su forma de crear una prisión para el otro. Si les permites hacerte algo bueno, serás poseído por ellos. Empiezan por masajearte los pies, y tarde o temprano encontrarás que sus manos te aprietan el cuello. Empiezan en los pies y acaban en el cuello, porque son inconscientes, no saben lo que están haciendo. Han aprendido un truco, que si quieres poseer a alguien debes hacer el bien. No son siquiera conscientes de que han aprendido este truco. Pero harán daño, porque cualquier cosa que trata de poseer a la otra persona, cualquiera que sea su nombre o forma, es irreligiosa, es un pecado. Tus iglesias, tus templos, tus mezquitas, todos han cometido pecados contra ti porque todos se volvieron poseedores, todos se volvieron dominaciones. Toda iglesia está contra la religión porque la religiosidad es libertad. ¿Por qué ocurre entonces? Jesús trata de dar libertad, de darte alas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece esta iglesia? Ocurre porque Jesús vive en un plano del ser totalmente diferente, el plano de la conciencia. Y los que lo escuchan, los que lo siguen, viven en el plano del sueño. Cualquier cosa que oigan, interpreten, es interpretada a través de sus propios sueños, y cualquier cosa que creen va a ser un pecado. Cristo te da religiosidad y después la gente que está profundamente dormida la convierte en una iglesia. Se dice que una vez Satán, el demonio, estaba sentado bajo un árbol, muy triste. Un santo pasó, vio a Satán y dijo: «He oído que nunca descansas, estás siempre haciendo algún daño en alguna parte. ¿Qué estás haciendo aquí sentado bajo el árbol?» Satán estaba verdaderamente deprimido. Dijo: «Parece que mi trabajo se lo han tomado los sacerdotes y yo no puedo hacer nada, estoy completamente desempleado».
A veces tengo la idea de suicidarme porque estos sacerdotes lo están haciendo también. Los sacerdotes lo han hecho también porque convirtieron la libertad en prisiones, convirtieron la verdad en dogmas, convirtieron todo del plano de la conciencia al plano del sueño. Trata de entender lo que es exactamente este sueño, porque si puedes sentir lo que es, has comenzado ya a volverte alerta, ya estás en el camino de salir de él. ¿Qué es este sueño? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es su modus operandi? La mente está siempre en el pasado o en el futuro. No puede estar en el presente, es absolutamente imposible para la mente estar en el presente. Cuando estás en el presente, la mente ya no está ahí, porque mente significa pensar. ¿Cómo puedes pensar en el presente? Puedes pensar acerca del pasado. Se ha convertido ya en parte de la memoria, la mente puede agotarlo. Puedes pensar sobre el futuro. No está ahí todavía, la mente puede soñar con él. La mente puede hacer dos cosas. Puede trasladarse hacia el pasado, hay suficiente espacio para moverse, el vasto espacio del pasado, puedes ir más y más y más allá. O la mente puede trasladarse hacia el futuro, de nuevo un vasto espacio, no tiene fin, puedes imaginar e imaginar y soñar. Pero ¿cómo puede la mente funcionar en el presente? No tiene espacio para que la mente haga ningún movimiento. El presente es solo un límite, eso es todo. No tiene espacio. Divide el pasado y el futuro, solo una línea divisoria. Puedes estar en el presente, pero no puedes pensar. Para pensar se necesita espacio. Los pensamientos necesitan espacio, son como cosas, recuérdalo. Los pensamientos son cosas sutiles, son materiales. Los pensamientos no son espirituales, porque la dimensión de lo espiritual comienza solo cuando no hay pensamientos. Los pensamientos son cosas materiales, muy sutiles, y toda cosa material necesita espacio. No puedes estar pensando en el presente. En el momento en que empiezas a pensar ya es el pasado. Ves que el sol está saliendo. Lo ves y dices, ¡qué bello amanecer! Ya es el pasado. Cuando el sol está saliendo no hay siquiera suficiente espacio para decir, ¡qué bello! Porque cuando pronuncias esas dos palabras, ¡qué bello! La experiencia ya se ha vuelto pasado, la mente ya la conoce en la memoria. Pero exactamente cuando el sol está saliendo, exactamente cuando está en la salida, ¿cómo puedes pensar? ¿Qué puedes pensar? Puedes ser con el sol naciente, pero no puedes pensar. Para ti hay suficiente espacio, pero no para los pensamientos. Ves una hermosa flor en el jardín y dices, una hermosa rosa. Ahora no estás con la rosa en este momento. Ya es un recuerdo. Cuando la flor está ahí y tú estás ahí, ambos presentes mutuamente, ¿cómo puedes pensar? ¿Qué puedes pensar? ¿Cómo es posible el pensar? No hay espacio para él. El espacio es tan estrecho, de hecho no hay espacio en absoluto, que tú y la flor no pueden siquiera existir como dos, porque no hay suficiente espacio para dos, solo uno puede existir. Por eso en una presencia profunda, tú eres la flor y la flor se ha vuelto tú. Tú eres también un pensamiento, la flor es también un pensamiento en la mente. Cuando no hay pensar, ¿quién es la flor y quién es el que observa? El observador se vuelve lo observado. Súbitamente se han perdido los límites. Súbitamente tú has penetrado, penetrado en la flor y la flor ha penetrado en ti. Súbitamente no son dos, existe el uno. Si empiezas a pensar, se han vuelto dos de nuevo. Si no piensas, ¿dónde está la dualidad? Cuando tú existes con la flor, no pensando, es un diálogo, no un duólogo sino un diálogo. Cuando existes con tu amante es un diálogo, no un duólogo, porque los dos no están ahí. Sentado al lado de tu amante, tomando la mano de tu amado, simplemente existes. No piensas en los días pasados, idos. No piensas en el futuro que se aproxima, que viene, estás aquí, ahora. Y es tan hermoso estar aquí y ahora, y tan intenso. Ningún pensamiento puede penetrar esta intensidad. Y estrecha es la puerta del presente. Ni siquiera dos pueden entrar por ella juntos, solo uno. En el presente, pensar no es posible, soñar no es posible, porque soñar no es más que pensar en películas. Ambos son cosas, ambos son materiales. Cuando estás en el presente sin pensar, eres por primera vez espiritual. Una nueva dimensión se abre, esta dimensión es la conciencia. El hombre es la más grande flor sobre la tierra, el ser más altamente evolucionado.
Ningún pájaro puede cantar la canción que tú puedes cantar, las canciones de los pájaros son solo ruidos, aunque son hermosas, porque surgen de la inocencia. Tú puedes cantar canciones mucho mejores, de mayor significación, de mucho más significado. Pero las personas están siempre preguntándose a sí mismas, ¿qué tengo? Los árboles son verdes, hermosos, las estrellas son hermosas y los ríos son hermosos. ¿Pero alguna vez has visto algo más hermoso que un rostro humano? ¿Te has encontrado alguna vez con algo más hermoso que los ojos humanos? En toda la tierra no hay nada más delicado que los ojos humanos, ninguna rosa puede competir, ningún loto puede competir. ¿Y qué profundidad? Pero tú preguntas, ¿qué tengo que ofrecer en el amor? De hecho, cuando alguien te ama, te sientes un poco sorprendido. ¿Qué, yo? ¿La persona me ama? Surge en tu mente la idea. Porque no me conoce, por eso. Si llega a saber de mí, si llega a ver a través de mí, nunca me amará. Así los amantes empiezan a ocultarse el uno del otro. Conservan muchas cosas en privado, no abren sus secretos, porque tienen miedo de que en el momento en que abran su corazón el amor está destinado a desaparecer, porque no pueden amarse a sí mismos. ¿Cómo pueden concebir que cualquier otro los ame? El amor empieza con amor a uno mismo. No seas egoísta sino lleno de ti, y son dos cosas diferentes. No seas un narciso, no estés obsesionado contigo mismo, pero un amor natural por uno mismo es un deber, un fenómeno básico. Solo entonces a partir de ello amas a otro. Acéptate a ti mismo, ámate a ti mismo, eres creación de Dios. La firma de Dios está en ti y eres especial, único. Nadie más ha sido como tú y nadie más lo será. Eres simplemente único, incomparable. Acepta esto, ama esto, celebra esto, y en esta misma celebración empezarás a ver el carácter único de los demás, la incomparable belleza de los demás. El amor es posible solo cuando hay una profunda aceptación de uno mismo, del otro, del mundo. La aceptación crea el medio en el cual el amor crece, el suelo en el que el amor florece. El amor no es una relación. El amor relaciona, pero no es una relación. Una relación es algo terminado. Una relación es un nombre. Ha llegado el punto final, la luna de miel ha terminado. Ahora no hay alegría, no hay entusiasmo, ahora todo ha terminado. Puedes continuar con él, solo por mantener tus promesas. Puedes continuar con él porque es confortable, conveniente, cómodo. Puedes continuar con él porque no hay nada más que hacer. Puedes seguir con él porque si rompes con él, va a crearte mucha dificultad. Relación significa algo completo, terminado, cerrado. El amor no es nunca una relación. El amor es relacionante. Es siempre un río, fluyente, interminable. El amor no conoce punto final. La luna de miel empieza, pero nunca acaba. No es como una novela que comienza en cierto punto y termina en cierto punto. Es un fenómeno que continúa. Los amantes terminan, el amor continúa. Es un continuo. Es un verbo, no un nombre. ¿Y por qué reducimos la belleza de relacionarse a una relación? ¿Por qué tenemos tanta prisa? Porque relacionarse es inseguro y la relación es una seguridad. La relación tiene una certeza, relacionarse es solo un encuentro de dos extraños, quizás solo una noche y por la mañana decimos adiós. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir mañana? Y tenemos tanto miedo que queremos hacerlo seguro, queremos hacerlo predecible. Nos gustaría que el mañana fuera de acuerdo con nuestras ideas. No le permitimos libertad de tener su propia palabra. Así que inmediatamente reducimos todo verbo a un nombre. Amas a una mujer o a un hombre e inmediatamente empiezas a pensar en casarte. Convertirlo en un contrato legal. ¿Por qué? ¿Cómo viene la ley al amor? La ley viene al amor porque el amor no está ahí. Es solo una fantasía, y sabes que la fantasía desaparecerá. Antes de que desaparezca, establécete, antes de que desaparezca, haz algo para que sea imposible separarse. En un mundo mejor, con más personas meditadoras, con un poco más de iluminación extendida por la tierra, las personas amarán, amarán inmensamente, pero su amor permanecerá como lo que relaciona, no como una relación. Y no estoy diciendo que su amor será solo momentáneo. Hay todas las posibilidades de que su amor profundice más que tu amor, puede tener una cualidad más alta de intimidad, puede tener algo más de poesía y más de Dios en él.
y hay todas las posibilidades de que su amor dure más que lo que tu llamada relación dure nunca. Pero no estará garantizado por la ley, por la corte, por el policía. La garantía será interior. Será un compromiso del corazón, será una comunión silenciosa. Si disfrutas de estar con alguien, te gustaría disfrutarlo cada vez más. Y hay unas cuantas flores del amor que florecen solo después de largas intimidades. Hay flores de estación también. En 6 semanas han salido al sol, pero en otras 6 semanas se han ido para siempre. Hay flores que les lleva años que salgan, y hay flores que les lleva muchos años que salgan. Cuanto más tiempo toma, más profundo llega. Pero tiene que ser un compromiso de un corazón a otro. No tiene siquiera que ser verbalizado, porque verbalizarlo es profanarlo. Tiene que ser un compromiso silencioso, de ojo a ojo, de corazón a corazón, de ser a ser. Tiene que ser entendido, no dicho. Es tan feo ver a las personas ir a la iglesia o a la corte a casarse. Es tan feo, tan inhumano. Simplemente muestra que no pueden confiar en sí mismos, confían en el policía más que en su propia voz interior. Demuestra que no pueden confiar en su amor, confían en la ley. Olvida las relaciones y aprende a relacionarte. Una vez que estás en una relación empiezas a dar por sentado al otro. Eso es lo que destruye todos los amores. La mujer cree que conoce al hombre, el hombre cree que conoce a la mujer. Pero nadie conoce. Es imposible conocer al otro, el otro sigue siendo un misterio. Y dar por sentado al otro es insultante, irrespetuoso. Pensar que conoces a tu esposa es muy, muy ingrato. ¿Cómo puedes conocer a la mujer? ¿Cómo puedes conocer al hombre? Son procesos, no son cosas. El hombre que conociste ayer no está ahí hoy. Ha bajado tanta agua por el Ganges. Es alguien diferente, totalmente diferente. Relaciónate de nuevo, empieza de nuevo, no lo des por sentado. Y el hombre con el que dormiste anoche, míralo a la cara de nuevo por la mañana. No es ya la misma persona, ha cambiado tanto. Tanto, incalculablemente tanto, ha cambiado. Esa es la diferencia entre una cosa y una persona. Los muebles de la habitación son los mismos, pero el hombre y la mujer, no son ya los mismos. Explora de nuevo, empieza de nuevo. Eso es lo que quiero decir con relacionarse. Relacionarse significa que estás empezando siempre, estás continuamente tratando de conocer a alguien. Una y otra vez están presentándose uno al otro. Estás tratando de ver las múltiples facetas de la personalidad del otro. Estás tratando de penetrar más y más profundamente en este reino de los sentimientos interiores, en los profundos espacios íntimos de su ser. Estás tratando de desvelar un misterio que no puede ser desvelado. Esa es la alegría del amor, la exploración de la conciencia. Y si te relacionas, y no lo reduces a una relación, entonces el otro se volverá un espejo para ti. Explorándolo, sin darte cuenta estarás explorándote tú también. Profundizando en el otro, conociendo sus sentimientos, sus pensamientos, sus más profundos movimientos, estarás conociendo tus propios movimientos más profundos también. Los amantes se convierten en espejos mutuamente, y entonces el amor se convierte en una meditación. La relación es fea, relacionarse es hermoso. En la relación ambas personas se vuelven ciegas la una para la otra. Piensa solamente, ¿cuánto hace que no miras a tu esposa a los ojos? ¿Cuánto hace desde que miraste a tu esposo? Quizás años. ¿Quién mira a su propia esposa? Has dado ya por sentado que la conoces. ¿Qué más hay que mirar? Estás más interesado en los extraños que en las personas que conoces, conoces toda la topografía de sus cuerpos, sabes cómo responden, sabes que todo lo que ha ocurrido va a ocurrir una y otra vez. Es un círculo repetitivo. No es así, realmente no es así. Nada se repite nunca, todo es nuevo cada día. Solamente tus ojos se vuelven viejos, tus suposiciones se vuelven viejas, tu espejo recoge polvo y te vuelves incapaz de reflejar al otro. Por eso yo digo que te relaciones. Al decir relaciónate, quiero decir permanece continuamente en luna de miel. Continúen buscándose y encontrándose mutuamente, buscando formas nuevas de amarse, buscando formas nuevas de estar con el otro. Y cada persona es un misterio tan infinito, inagotable, insondable, que no es posible que puedas decir, la he conocido o lo he conocido.
A lo sumo puedes decir, lo he intentado al máximo, pero el misterio sigue siendo un misterio. De hecho, cuanto más sabes, más misterioso se vuelve el otro. Entonces el amor es una aventura constante. Los celos no tienen nada que ver con el amor. De hecho, el así llamado amor tampoco tiene nada que ver con el amor. Estas son palabras bonitas, que utilizas sin saber lo que significan, sin experimentar lo que significan. Continúas utilizando la palabra amor. La utilizas tanto que olvidas el hecho de que no lo has experimentado todavía. Ese es uno de los peligros de utilizar palabras bonitas como Dios, amor, nirvana, plegaria, palabras bonitas. Continúas utilizándolas, continúas repitiéndolas, y poco a poco, la misma repetición te hace sentir como si supieras. ¿Qué sabes del amor? Si sabes algo sobre el amor, no puedes hacer esta pregunta, porque los celos no están nunca presentes en el amor. Y donde quiera que estén presentes los celos, no está presente el amor. Los celos no son parte del amor, los celos son parte de la posesividad. La posesividad no tiene nada que ver con el amor. Quieres poseer. A través de la posesión te sientes fuerte, tu territorio es más grande. Y si algún otro trata de traspasar los límites de tu territorio, te enfadas. O si alguien tiene una casa más grande que la tuya, te sientes celoso. O si alguien trata de despojarte de tu propiedad, estás celoso y enfadado. Si amas, los celos son imposibles. No son posibles en absoluto. He oído, en el helado Yukon, dos tramperos se detuvieron en el último puesto para conseguir provisiones para el largo y oscuro invierno. Después de cargar sus trineos con harina, alimentos enlatados, queroseno, fósforos y munición, estaban listos para marchar durante 6 meses en la soledad salvaje. «Esperen un momento, chicos», les llamó el tendero. «¿Por qué no se llevan uno de estos?» Y les mostró un gran tablero curvado como un reloj de arena. «¿Qué es?» preguntó uno de los tramperos. El tendero hizo un guiño. «Lo llaman tablero del amor. Puedes abrazarlo cuando te sientes solo. Llevaremos dos», exclamaron los hombres. 6 meses más tarde, uno de los tramperos, barbudo y demacrado, volvió. «¿Dónde está tu compañero?», preguntó el tendero. «Tuve que dispararle», murmuró el trampero. «Lo encontré molestando a mi tablero del amor. Los celos no tienen nada que ver con el amor. Si amas a tu mujer, ¿cómo puedes estar celoso? Si amas a tu hombre, ¿cómo puedes estar celoso? Si tu mujer está riendo con otro, ¿cómo puedes estar celoso? Estarás feliz. Es tu mujer la que está feliz. Su felicidad es tu felicidad. ¿Cómo puedes pensar contra su felicidad? Pero mira, observa. Te reíste de esta historia, pero está ocurriendo en todas partes, en todas las familias. La esposa se vuelve celosa incluso del periódico si el esposo mantiene leyéndolo demasiado. Va y se lo arranca. Se vuelve celosa. El periódico la está sustituyendo. Mientras ella está presente, ¿cómo te atreves a leer el periódico? Eso es un insulto. Cuando ella está ahí, tienes que ser poseído por ella totalmente, ni siquiera un periódico. El periódico se vuelve un competidor. Así que, ¿qué decir de los seres humanos? Si la esposa está presente y el esposo empieza a hablar a otra mujer y parece un poco feliz, lo cual es natural. Las personas se cansan unas de las otras. Algo nuevo y uno se siente un poco entusiasmado, ahora la esposa está enfadada. Puedes saber bien que si una pareja pasa por tu lado y el hombre parece triste, entonces es el esposo casado con esa mujer. Si se ve feliz, no está casado con esa mujer. Ella no es su esposa. Una vez yo viajaba en un tren, y había una mujer en el mismo compartimiento. En cada estación un hombre entraba. A veces traía bananas, a veces traía té, y helado, y esto y aquello. Le pregunté, ¿quién es este hombre? Ella dijo, es mi esposo. Yo dije, no puedo creerlo. ¿Cuántos años llevan casados? Ella se puso un poco nerviosa. Dijo, ya que insiste, no estamos casados. ¿Pero cómo lo supo? Yo dije, nunca he visto a un esposo que entre en cada estación. Una vez que el esposo se libre de la esposa, entrará en la última estación con la esperanza de que se haya bajado en alguna parte a mitad de camino. Trayendo cosas en cada estación, esto y aquello y corriendo una y otra vez desde su compartimiento. Ella dijo,
Tiene razón, no es mi esposo, es el amigo de mi esposo. No estás realmente enamorado de tu mujer, o de tu hombre, o de tu amigo. Si lo amas, entonces su felicidad es tu felicidad. Si estás enamorado, no crearás ninguna posesividad. El amor es capaz de dar libertad total. Solo el amor es capaz de dar total libertad. Y si no se da libertad, entonces es otra cosa, no amor. Es cierto tipo de viaje egoísta. Tienes una mujer hermosa. Quieres mostrarlo a todo el mundo, por toda la ciudad, que tienes una mujer hermosa, como una posesión. Lo mismo que cuando tienes un carro y estás en tu carro, quieres que todo el mundo sepa que nadie tiene un carro tan bonito. Es el mismo caso con tu mujer. Le traes diamantes, pero no por amor. Es un adorno de tu ego. La llevas de un club a otro, pero tiene que estar colgada de ti y mostrar continuamente que te pertenece. Cualquier infracción de tu derecho y te enfadas, puedes matar a la mujer a la cual crees que amas. Hay un gran ego trabajando en todas partes. Queremos que las personas sean como las cosas. Las poseemos como cosas, reducimos a las personas a cosas. Es la misma actitud hacia las cosas también. He oído, un rabino y un sacerdote eran vecinos, y había cierta rivalidad entre ellos. Si los Cohen hacían arreglar su acera, el padre Oflin hacía arreglar de nuevo la suya, y así seguía la cosa. Un día el sacerdote compró un Jaguar nuevo, así que el rabino compró un Bentley. Cuando el rabino miró por la ventana, vio al sacerdote echando agua sobre el capó del carro. Abrió la ventana y gritó, así no se llena el radiador. Ajá, dijo el sacerdote, estoy bautizándolo con agua bendita, es más de lo que puedes hacer con el tuyo. Un poco después, el sacerdote se sorprendió al ver al rabino acostado en la calle, sierra en mano, quitándole una pulgada al tubo de escape de su carro. Esa es la mente, continuamente en competencia. Ahora él está haciendo la circuncisión, tiene que hacer algo. Esa es la forma en que estamos viviendo, el modo del ego. El ego no conoce el amor, el ego no conoce la amistad, el ego no conoce la compasión. El ego es agresión, violencia. El amor no contiene celos, no hace sombra. El amor es tan transparente que no hace sombra. El amor no es una cosa sólida, es transparencia. El amor es el único fenómeno sobre la tierra que no produce sombra. La persona realmente consciente es la que es capaz de vivir sola. Pero esta es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que el que es capaz de estar solo es también capaz de vivir junto con alguien. De hecho, solo él es capaz de vivir en unidad. La persona que no es capaz de estar sola no puede estar con alguien, porque no tiene individualidad. La persona que no tiene individualidad no puede estar con alguien porque hay muchos problemas. Primero, siempre tiene miedo de que si se acerca demasiado a la otra persona se perderá a sí misma. No tiene integridad todavía, tiene miedo. Por eso la gente tiene miedo del amor, de demasiado amor. Las personas tienen miedo de acercarse demasiado, porque si se acercan demasiado pueden disolverse en el otro. Ese es el miedo. El otro puede dominarlas, el otro puede convertirse en toda su realidad. Pueden ser poseídas por el otro, ese es el miedo. Solo una persona que conoce la belleza de estar sola es capaz de acercarse lo más posible, porque no tiene miedo. ¿Sabe qué es? Tiene un ser integrado en sí. Tiene algo cristalizado en sí, porque sin ese algo cristalizado no podría estar sola. La segunda cosa, cuando una persona no es capaz de estar sola, siempre es dependiente de otra. Se agarra, porque tiene miedo de que el otro pueda irse, y entonces tendrá que sufrir soledad. Se agarra, explota al otro, crea todo tipo de servidumbres alrededor del otro. Y siempre que haces al otro tu posesión, te conviertes en la posesión del otro. Funciona en ambos sentidos. Cuando reduces al otro a un esclavo, el otro te reduce a esclavo a ti. Y cuando tienes tanto miedo de que el otro te deje, estás listo para hacer compromisos. Estás listo para hacer compromisos en cualquier forma. Verás que esto le sucede a todos los esposos y esposas. Han hecho compromisos, han vendido su espíritu, por una sola razón, porque no pueden estar solos. Tienen miedo de que la mujer pueda irse, de que el hombre pueda irse, y entonces, la misma idea es estremecedora, aterradora. La capacidad de estar solo es la capacidad de amar.
Puede parecerte paradójico, pero no lo es. Es una verdad existencial. Solo los que son capaces de estar solos son capaces de amar, de compartir, de llegar al centro más profundo de la otra persona, sin poseer al otro, sin volverse dependientes del otro, sin reducir al otro a una cosa, y sin volverse adictos al otro. Permiten al otro libertad absoluta, porque saben que si el otro se va, serán tan felices como lo son ahora. Su felicidad no puede ser arrebatada por el otro, porque no es dada por el otro. Entonces, ¿por qué quieren estar juntos? No es ya una necesidad, es un lujo. Trata de entenderlo. Las personas reales se aman mutuamente como un lujo, no es una necesidad. Disfrutan compartir, tienen tanta alegría que les gustaría verterla en alguien. Y saben cómo tocar su vida como un solo. El flautista de solos sabe cómo gozar su flauta solo. Y si encuentra a alguien que toca otro instrumento, ambos disfrutarán de estar juntos y crear una armonía entre la flauta y el otro instrumento. Ambos lo disfrutarán, ambos verterán su riqueza en el otro. Pero la sociedad consta de personas que son necesitadas, que son todas dependientes en una forma u otra. Los hijos son dependientes de los padres, pero recuerda, los padres también son dependientes de los hijos. Puede no ser tan obvio, pero es así, investiga un poco más. La madre no puede estar sin el hijo. Por supuesto, el hijo no puede estar sin la madre, pero la madre tampoco puede estar sin el hijo. Los miembros de la familia son mutuamente dependientes, se aferran unos a otros. Da cierta comodidad, seguridad. Después la familia depende de otras familias. Las personas dependen de la iglesia, dependen de los clubes, dependen de las sociedades. Es un gran mundo de personas dependientes, personas infantiles que no han crecido. Una comuna, según mi visión, es un mundo totalmente diferente. No es una sociedad. Una comuna es una reunión de personas que son todas capaces de vivir solas, y que les gustaría estar juntas para crear una gran orquesta de ser. Una comuna no es un fenómeno dependiente, es una independencia. Por eso muchas veces en mi comuna la gente viene y me dice, todo el mundo aquí parece tan feliz consigo mismo que es como si nadie estuviera interesado en los demás. Particularmente los recién llegados lo sienten, que es como si la gente fuera indiferente. No es así, no son indiferentes. Pero vienes de una sociedad en la que todo el mundo es dependiente de todos los demás. Esto no es una sociedad, no como la vieja sociedad. Aquí todo el mundo está disfrutando su ser y nadie interfiere en la vida de nadie. No hay interferencia. Todo mi esfuerzo es hacerte tan alerta, tan amoroso, que no interfieras. El amor nunca interfiere, el amor da total libertad. Si no está dando libertad, entonces no es amor. No es indiferencia lo que los recién llegados sienten, y poco a poco entienden. Cuando llevan aquí unas cuantas semanas, saben qué está pasando. Las personas no son indiferentes, las personas son muy amorosas. Pero no les gusta interferir, así que no te invaden. Y no son necesitadas, no son ávidas, no se aferran a ti. Por supuesto, has conocido solo ese tipo de personas, así que este nuevo tipo te asusta. ¿Crees que no eres necesitado, que a nadie le importa, que estas personas son muy egoístas, que están demasiado ocupadas en sí mismas? Nada de eso, eso no es el caso absolutamente, es absolutamente falso. Pero para ti puede parecer así al principio. Una comuna de buscadores será una celebración, una reunión de personas que de ninguna manera están necesitadas de los demás. Es hermoso si dos personas están juntas. Es bueno si continúa y pueden cantar una canción juntas, es bueno cantar un coro. Pero si las cosas van mal, si se vuelve pesado, si estar juntos interfiere con tu libertad, entonces puedes irte y cantar tu canción solo. No hay necesidad de formar parte de un coro. Y la comuna es un espacio donde se permite esa libertad. Habrá parejas, pero no habrá esposos y esposas. Habrá amigos en la comuna. Las personas pueden vivir juntas si disfrutan de estar juntas, pero solo por esa alegría de estar juntas, no es una necesidad. Si en algún momento una persona decide salir de una relación, puede salir de ella sin ningún problema, sin ningún alboroto, sin llanto y suspiros y peleas y hacer cosas feas, sin regañar y prolongar. Las personas tienen que ser sinceras. Si se sienten bien estando juntas, bien.
Si sienten que ya no produce crecimiento, que ya no sirve para madurar, se dicen adiós. Se sienten agradecidas la una de la otra. Lo que sea que se haya compartido fue hermoso, cultivarán el recuerdo por siempre, pero ahora ha llegado el momento de partir. Vivieron con alegría, partirán con alegría. Su amistad permanecerá intacta. Y puede ocurrir otra vez. Puede que empiecen a vivir juntos de nuevo. No dejarán ninguna cicatriz uno en el otro, no se herirán, respetarán la libertad del otro.